Es un gusto saludarla, doctora Olga, y un placer que me esté acompañando en la grabación del programa Renacer Te Informa, una realización del canal Telesantiago y la cooperativa Renacer OC, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Hoy vamos a seguir hablando de la cooperación entre cooperativas con los directivos de la cooperativa de productores El Olivo. Gracias, profesor Luis Ángel, y gracias a todos los integrantes de la cooperativa del Olivo. Hoy estamos desde el municipio de Escómbita haciendo unas grabaciones con esta cooperativa vendedora de papa. A continuación, queremos comentarle que el magazine Renacer Te Informa es un magazine de educación solidaria que propicia todo el sector cooperativo en el departamento de Boyacá. La cooperativa Renacer está ubicada en la calle 22, número 927, oficina 111 del Centro de Profesionales Andaluz. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al celular 310-233-1837 y al correo electrónico cooperativarenacertunja@gmail.com. A continuación, iniciamos con la sección El invitado Renacer. En la sección del invitado Renacer vamos a hablar de la cooperación entre cooperativas y para ello contamos con la presencia del señor Israel Ávila, quien hace parte de la cooperativa El Olivo y es responsable de el área de procesos de siembra y producción de la cooperativa El Olivo, una cooperativa que tiene su sede en la vereda San Rafael del municipio de Cómbita. Don Israel, cuéntenos un poco de su historia personal, de usted quién es su familia, qué estudios ha realizado y por qué se asoció a la cooperativa El Olivo. Qué bueno, buenas tardes, profesor. Claro que sí, mi nombre es Israel Ávila, soy oriundo de la vereda San Rafael del municipio de Cómbita. Mi familia pues está conformada por mi esposa, mis dos hijas. Soy tecnólogo en ciencias militares. En el 2019 regresé, soy retirado de la fuerza. ¿Es reservista o cómo se llama eso? Soy suboficial, Suboficial retirado. retirado de la, en uso de buen retiro. Retorné a mi territorio y pues veo la necesidad, me invitan a ser parte de la cooperativa y veo la necesidad que de acuerdo pues a mis conocimientos administrativos quiero ponerlos a servicio de la cooperativa y pues me vinculo a ella. Continuamos con nuestra sección El invitado Renacer. El día de hoy nos encontramos con el señor Pedro Barragán. Él afortunadamente es asociado de la cooperativa Renacer también, pero queremos preguntarle primero por su vida personal. Don Pedro, coméntenos, ¿quién es Pedro Barragán? Pues Pedro Barragán es aquí, nacido en la vereda de San Rafael. Y mi familia está conformada por cuatro hijos y mi esposa. Y mi profesión es la agricultura y estoy vinculado a la cooperativa Renacer, es Renacer y a la cooperativa del Olivo. Entonces, ahí, hasta ahí voy bien. También nos acompaña don Querubín Samacá, integrante de la cooperativa El Olivo, quien hace parte del comité de insumos. Y le pedimos a don Pedro que nos cuente quién es, qué ha hecho en su vida, qué profesión tiene y por qué se vinculó a El Olivo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Kervin Samacá, para servirles. Tengo 64 años, soy nacido aquí en el municipio de Cómbita. Más o menos llevo 50 años en el cultivo de la papa y me he vinculado desde esa época a trabajar aquí en el campo. Con el problema de los insumos agrícolas, me dediqué a trabajar hace 23 años. Yo comencé en el 2001 con un almacén de insumos, en el cual le sirvo aquí a los vecinos del sector. Les doy un poco de información a los de la cooperativa, de los cultivos que tenemos, a los campesinos que existen aquí alrededor del negocio que tenemos, y
Y de ahí depende muchas cosas, porque siempre uno tiene un poquito más de conocimiento en eso, para darles a ellos, para que traten de salir adelante y ser alguien más en el mañana. Muchas gracias. Hoy estamos haciendo un programa especial desde el municipio de Cómbita, con directivos de la cooperativa El Olivo, que está ubicada en la vereda San Rafael. En el magazine Renacer te informa, que llega a sus hogares a través del canal Tele Santiago, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Damos gracias a la cooperativa El Olivo por este recibimiento y por permitirnos conocer más allá de lo que es la cooperativa, ese trabajo en equipo y esa solidaridad en la producción de la papa. A continuación vamos a unos cortes comerciales y volvemos con la sección El Invitado Renacer. Al mundo llenamos de alegría la mano de Jesús y de María. Queridos amigos santividentes, sean bienvenidos, invitados a acompañarnos en nuestro programa La Pastoral Infantil, Mi Amigo Jesús, todos los jueves 4:30 de la tarde, la repetición sábados y domingos 9 de la mañana. Y contamos también con la presencia, con la compañía de nuestro padre y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villa Bajos. Queridos niños y niñas, adolescentes y todos los santividentes, qué bueno que nos acompañen en este programa. Cuando hay tantas alternativas para ver, qué bueno ver un programa que nos ayude a crecer en nuestra fe. Y por eso siempre nosotros buscamos ser amigos de Jesús en este programa tan especial, Mi Amigo Jesús, recordando que de los niños del mundo, siempre amigos. Llegó el momento de tomar decisiones en torno a tu formación profesional. ¿Tienes dudas? ¡Tenemos la respuesta! En la Universidad de Boyacá te ofrecemos alta calidad académica, innovación tecnológica y múltiples beneficios para que estés más cerca de tus sueños. Aquí, las experiencias formativas están a otro nivel para potenciar tus habilidades y crear impacto social. Inscríbete a la Universidad de Boyacá, la mejor opción para tu proyecto de vida en la búsqueda de ser los mejores. Ven, te esperamos. Gracias a los que contribuyen para la permanencia de este canal de televisión. Hacer televisión en directo y de calidad no es fácil, pero con la ayuda de ustedes podemos continuar con este proyecto. Pedirles que ojalá en sus televisores, si tienen el TDT, lo puedan vincular. Es una imagen de mucha calidad. Qué bueno que los operadores de cable también pudieran agregar el canal Tele Santiago para que muchas personas lo puedan también sintonizar. Es una televisión de calidad donde hay información y formación de tipo religiosa, educativa, cultural, recreativa, informativa de nuestra tierra. Por lo tanto, ojalá que cada vez apreciemos más este medio de comunicación. Seguimos en el canal Tele Santiago llevando la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra.
Estamos en la sección del invitado Renacer conversando con los directivos de la cooperativa El Olivo. Y en esta oportunidad le preguntamos a un Israel por qué surge la necesidad de tener una sección de cultivo y de producción o de siembra y producción en la cooperativa El Olivo. Claro que sí, profe. Se ve la necesidad para una mayor organización, ya que pues vemos la necesidad de crear unos comités. Entonces, soy representante del comité de producción y pues soy el encargado de llevar los registros y costos en este comité, desde la siembra hasta la cosecha. ¿Y qué experiencias han obtenido ahí? Se han obtenido las experiencias de que pues, el registro de costos de cuánto cuesta producir una carga de papa, una hectárea, y cuántos gastos, cuánta ganancia en promedio pues le queda al productor. Bueno, continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al señor Pedro Barragán. Don Pedro, tenemos conocimiento que usted hace parte de la cooperativa El Olivo, específicamente en el Comité de Maquinaria y Equipos. Nos gustaría que nos comente cómo llegó a este comité y cuáles son las funciones que está realizando actualmente. Bueno, pues yo llegué a este comité ya estando vinculado a la cooperativa El Olivo porque tengo experiencia en maquinaria. Entonces a mí me nombraron ahí y sí, tenemos nuestro equipo de maquinaria, lo que se trata de tractor, arado, rastrillo, lavadora, ensiladoras, estacionarias. Mejor dicho, tenemos todo nuestro equipo al día y de ahí depende para todos los socios, inclusive cuando nos queda la maquinaria en un tiempo libre, se le puede alquilar a las personas particulares. Entonces, ahí todos nos entendemos, todos llevamos todo bien y esa es nuestra profesión y ese es nuestro deseo de seguir adelante. Bueno, ese es el espíritu de las cooperativas, la solidaridad y el trabajo en equipo. Seguimos conversando con don Querubín Samacá, directivo de la cooperativa El Olivo, una cooperativa de productores de papa en la vereda San Rafael del municipio de Cómbita, en el departamento de Boyacá. Y le preguntamos a don Querubín que nos cuente, o le pedimos que nos cuente, cuál es su actividad y qué acciones cumple en el comité de insumos y cuáles son las recomendaciones que usted le ofrece a los asociados. La recomendación más que todo a los asociados y a las personas particulares de la cooperativa, porque ahí llegan muchas personas a pedirle a uno el consejo para uno qué líquidos debe echarle o suministrarle cuando la papa se está goteando, cuando la papa comienza a darle el problema de la rizotonia, de la pata negra, cuando la papa tiene problemas de gusano blanco, de guatemalteca. Entonces, esas recomendaciones yo se las doy a las personas porque, como dije anteriormente, yo he tenido capacitaciones de las casas comerciales, de diferentes marcas de insumos agrícolas, y de así mismo uno le puede también suministrar mucha información al agricultor y a los socios de la cooperativa. Bueno, estamos en el municipio de Cómbita, en la vereda San Rafael, con la cooperativa El Olivo, una cooperativa de productores de papa. A continuación, vamos con la sección Cultura Ambiental Renacer. Le cedo la palabra a mi compañero de sed, el profesor Luis Ángel Osorio. Gracias, profesora Olga. Recuerden que el canal Telesantiago es un canal sin ánimo de lucro que requiere el apoyo de todos para seguir llevando la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Después de unos mensajes de interés, regresamos con la sección Cultura Ambiental Renacer. We'll be right back.
Queridos antevidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundo. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundo. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundo. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundo. En total, vea Música Mundo, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. El 2022 fue trascendental para Veolia. Gestionamos agua, residuos y energía municipal e industrial en Colombia y Panamá. Trabajamos con el agua para hacerle frente a los desafíos globales con el recurso hídrico, llevando agua limpia y saneamiento básico a millones de personas. Estamos transformando la gestión de residuos. Convertimos los desechos en recursos en 8 municipios de Colombia. Somos el principal aliado de la industria para la implementación de soluciones ambientales que aporten a sus objetivos de sostenibilidad. Nuestras operaciones están automatizadas y son monitoreadas en tiempo real. Damos lo mejor de nosotros para trabajar con respeto, solidaridad y responsabilidad. Innovamos cada día para lograr ciudades y comunidades sostenibles en Colombia y Panamá. Veolia en el 2022 presentó soluciones para lograr la transformación ecológica que necesita el planeta. Desde el municipio de Cómbita, con la Cooperativa del Olivo, continuamos con nuestra sección Cultura Renacer. A continuación, tenemos de invitado al señor Israel Ávila, quien hace parte de la Cooperativa del Olivo, y le cedo la palabra a mi compañero de sed, el profesor Vicente Gorraiz. Muchísimas gracias, doctora Olga, muy amable, y un agradecimiento muy especial a las directivas de la Cooperativa Agrícola El Olivo, y realmente pues aprovechamos la oportunidad aquí de don Israel Ávila para preguntarle cuáles serían los procesos y las preocupaciones que tienen con relación al cultivo en la conservación del suelo y el ambiente. Claro que sí, señor. Pues nosotros actualmente estamos trabajando enfocados en la parte orgánica, de tal manera que nosotros nos está haciendo el acompañamiento una corporación donde construimos una biofábrica y estamos trabajando con bioinsumos para mejorar la calidad de los suelos. Seguimos conversando con los directivos de la Cooperativa El Olivo de la vereda San Rafael en el municipio de Cómbita. Y ahora le preguntamos a don Pedro Barragán, que hace parte del Comité de Maquinaria y Equipo, que nos cuente qué recomendaciones y qué precauciones tienen ustedes para conservar el medio ambiente y los sistemas ecológicos. Bueno, nosotros de la maquinaria se recoge el aceite de cambio de motor y se guarda en unos garrafones para que no haya desperdicio. Lo otro que uno recoge, todo lo que son empaques y derivados de lo del aceite y de grasas, para que no haya contaminación. Y lo otro, que el tractor es un tractor nuevo, bueno, que no contamina, digamos, el aire con el humo. Entonces, ahí, hasta ahí vamos nosotros
también. O sea, ustedes tienen muchas preocupaciones, ustedes tienen conciencia ecológica. Exactamente, sí, porque esa es la vida de uno y la vida de que afortunadamente nosotros en el campo disfrutamos del aire, de todo, porque es bueno, es lo mejor que existe aquí en nuestra vereda, porque es arbolizado todo y vivimos elegante. Bueno, continuamos con don Querubín Samacá y aprovechando don Querubín, él es asociado de la cooperativa Renacer también. Dentro de esta sección, Renacer te informa, queremos preguntarle cuál ha sido el manejo que le han dado a todo el tema de los insumos, al tema medioambiental y cómo ha sido ese cuidado de la naturaleza. Bueno, pues últimamente ya se ha vinculado un poco la alcaldía aquí del municipio de Cómbita para mandar una volqueta del municipio y recoger todos las bolsas y envases que se desocupan de los insumos, porque desafortunadamente anteriormente se encontraba mucha cuestión de eso, bolsas y frascos por todo lado, pero menos mal que la alcaldía se ha interesado un poquito para recoger esos residuos de los líquidos. Lo siguiente, el resto, por decir de la cuestión del manejo, ya va en cada agricultor, cada persona que lo utilice, porque nosotros lo más que les decimos es que nos toca usar guantes, botas, careta y overol para cuando vaya uno a utilizarlos. De lo contrario, es muy riesgoso porque son venenos de alta toxicidad. Muchas gracias. Bueno, don Querubín, le damos las gracias por esta entrevista que nos ha dado. Esta es nuestra realidad del campo y esta es nuestra cultura ambiental Renacer. Muchísimas gracias a las directivas de la Cooperativa Agrícola del Olivo por todos estos aportes que nos han dado para que tengamos en cuenta y la preservación del ambiente. Muchísimas gracias a ustedes y queridos televidentes, espero que hayamos aprendido algo nuevo. Agradecemos al padre Justiniano Barón, director del canal Tele Santiago, por permitirnos llegar a sus hogares a través de la televisión de nuestra tierra. Bueno, damos las gracias a Tele Santiago, a Nicole de Antonio, por permitirnos realizar este programa acá en el municipio de Cómbita, vereda San Rafael, y a todo el personal técnico de Tele Santiago, La Imagen del Amor, por darnos esta posibilidad de aprovechar los espacios y ofrecer a nuestra teleaudiencia la cultura solidaria Renacer. Bueno, de manera muy especial le agradecemos a Cristian Coca, quien ha sido nuestro camarógrafo en la realización de estos programas. Y recuerden, todos los martes y los domingos a las 8 de la noche los invitamos a ver nuestro magazine Renacer te Informa a través de Tele Santiago.